Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos para convocarnos todos los días a este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor, una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. En nuestro viaje por el mundo de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, cerramos los ojos porque queremos abrir la mente y el corazón. Vamos a leer, pero queremos escucharte. Habla a nuestra vida y danos sabiduría para aplicar tu contenido a nuestra existencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 de Éxodo, en la última parte, comienza la segunda sección de este libro, del libro de Éxodo, que refiere al viaje de Egipto hasta el Sinaí. Y en el capítulo 14, al que hoy nos vamos a dedicar, se nos cuenta la historia del cruce del Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen. Después de esa actuación fuerte de Dios, el pueblo terminó saliendo de Egipto, ahora transita por el desierto, es acompañado por el poder de Dios y el Señor va cuidando sus lugares de acampamento. Dice: acamparé frente a este lugar junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Que sí, que después que salieron, el faraón seguía trabajando, pensando en recuperarlos como esclavos. Están encerrados entre el desierto, están encerrados contra el mar. Así que el corazón del faraón se puso más duro. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dice el registro sagrado. Versículo 5. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo es que dejamos ir a Israel para que no nos sirva? O sea, estaban arrepentidos, no del mal que habían hecho, sino estaban arrepentidos del bien que habían hecho, de haberlos dejado ir. Entonces prepararon sus carros, tomaron consigo a su ejército, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Y Dios endureció el corazón del faraón. Dice: ¿pero y cómo? Entonces, ¿el corazón lo endureció el faraón o Dios lo endureció? No, el corazón lo endureció faraón, porque él desistió de escuchar la voz de Dios. Pero entonces Dios endurece sobre su elección. Dios deja que él actúe, y cuanto Dios nos deja nuestra sola actuación, entonces nuestra situación se complica mucho más. Así que ahí estaban los carros, el ejército, los capitanes, la actitud de Egipto de recuperar a Israel como esclavos. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice versículo 9 que los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo, su ejército, los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés. Y antes de leer lo que dijeron, me detengo en esto: los hijos de Israel clamaron llenos de temor. Dios los había sacado maravillosamente, extraordinariamente de Egipto. Dios ya le había dado evidencias de su amor siempre y de su poder con claridad. ¿Por qué tener miedo? Ellos le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto?
¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Y una actitud de un pueblo así que en lugar de estar agradecido por la gloriosa liberación, está resentido. Dice, ¿para qué salimos de Egipto? Ya sabíamos esto. Hubiese sido mejor morir allá que morir en el desierto. ¿Para qué? Estaban reclamando con Moisés. Y en el fondo, el que reclama con Moisés está reclamando con Dios. Como cuando Adán y Eva reclamaban allí, la mujer que me diste, o sea, le estaba reclamando a Dios. La serpiente que creaste, o sea, le estaba reclamando a Dios. Quien le está reclamando a Moisés aquí, le está reclamando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste de allá para que muera en el desierto? Versículo 13, Moisés respondió al pueblo, no teman, estad firmes, ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. ¿Y saben por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué líder! ¡Qué hombre de fe! ¡Qué convicción! Dice, no tengan miedo, estad firmes. Hoy ustedes van a ver la salvación de Dios y los egipcios que los atormentan nunca más los van a ver. ¿Y saben por qué? Porque Dios peleará por ustedes. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y cómo marchar si había aguas? Di que marchen. No, pero Dios quiere hacer un milagro, entonces que haga el milagro y después marchamos. No. Hay que marchar primero y después se hace el milagro. Hay que confiar primero y después se hace el milagro. Di a los hijos de Israel que marchen. Y mientras ellos marchan, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y los hijos marcharon y los primeros se mojaron. No hay una foto. No sabemos hasta dónde llegó el agua. Pero los primeros tuvieron que poner los pies en el agua. Y Moisés extendió su brazo y oró y clamó a Dios. Y Dios creó como una pared que abrió un camino seco en el fondo del mar. Divídelo para que los hijos pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19 de este capítulo. El ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó y se puso detrás de ellos. La columna de nube iba delante y allí otro, el ángel cerraba las espaldas. Dios adelante, Dios atrás, Dios en el medio, Dios siempre. Y donde está Dios, la victoria es segura. Dice el versículo 20 que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel la alumbraba de noche. Por eso en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios, la nube, marcaba la diferencia entre unos y otros. Y Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche y así se secó y las aguas quedaron divididas y los hijos de Israel entraron y cruzaron por un camino hecho, fabricado por tierra seca en el fondo del mar. Y las aguas estaban como un muro a la derecha, a la izquierda. Los egipcios lo siguieron, se introdujeron también en ese camino. Entendieron que tenían que seguir, pero de pronto vino la indicación de Dios a Moisés, versículo 26, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, contra sus carros, contra su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios intentaban huir y ya no daba para huir. Y así derribó Dios a los egipcios en el fondo del mar. Sin disparar una sola arma, ¿no? Dios peleó por su pueblo. Dios recompensó su palabra, su promesa,
que fue su propia garantía. Versículo 30, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios en la orilla, muertos en la orilla del mar. Y al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió, el pueblo respetó, adoró, reverenció a Jehová y creyeron en él y en Moisés su siervo. Amigos, Dios actuó poderosamente para liberar definitivamente a Israel de Egipto. Y Él puede actuar con el mismo poder, con el mismo amor, para liberarlo a usted de los egipcios, de los imperios que lo atormentan. El mensaje es el mismo. No tengas miedo. Dios peleará en tu defensa. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias por esta historia que nos recuerda tu actuación en el pasado y tu disposición para el presente. Gracias porque podemos contar contigo, porque eres nuestro escudo, nuestra defensa, porque prometes pelear por nosotros. Por favor, pelea por nosotros, para que podamos vencer la esclavitud del vicio y del pecado, para que podamos ser victoriosos, para que podamos hacer tu voluntad, y para que podamos ser ciudadanos de tu reino. Abraza fuertemente a cada uno de tus hijos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea
su obra. Qué grato es este reencuentro diario con ustedes, con la palabra de Dios y por supuesto con el complemento inspirado a través del espíritu de profecía que nos trae el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Es una oportunidad que todos tenemos de ampliar nuestro conocimiento para que también ampliemos nuestra vivencia del mensaje de Dios incorporado a nuestra vida. Qué bueno. Hemos estado repasando en estos días momentos trascendentales en la vida del pueblo de Israel, y ayer estábamos viendo cómo ese pueblo, luego de ese gran portento, esa última plaga, si se quiere llamar así, que fue la muerte de los primogénitos en Egipto, porque ellos no quisieron aceptar el consejo. Mientras tanto, el pueblo de Israel obedeció, puso la marca en el dintel, sacrificaron la Pascua, y entonces el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Y estaban avanzando, ¿no? En eso quedamos, y estaban ya cerca del Mar Rojo, y de pronto ocurre algo. Esos egipcios que habían dicho, vayan, ya, no queremos saber más de ustedes, si no nuestro pueblo va a quedar destruido. El propio faraón había dicho, finalmente, ya, los dejo ir con todas las condiciones que ustedes nos han planteado. Pero de pronto hay un cambio de actitud, una vez más, ¿no? ¿Por qué los egipcios se olvidaron tan pronto de su promesa de dejar ir a Israel y salieron a someterlos nuevamente? Buena pregunta, y la respuesta también proviene del espíritu de profecía. Patriarcas y Profetas, el libro, Elena de Huay escribió: en Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros de Faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. Y entonces el pueblo deploró su locura de haber atribuido la muerte de los primogénitos al poder de Dios. Y los grandes hombres, reponiéndose de sus temores, explicaron las plagas por causas naturales. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Era su amargo clamor. Llegaron a pensar, pero capaz que esto de las plagas no fue un juicio de Dios. Capaz que esto fue simplemente un fenómeno natural. Como nosotros nos equivocamos y nos estamos perdiendo todo este pueblo de servidumbre que nos viene bien tenerlo, entonces eso se fue transformando en una amargura en ellos. Claro. Los egipcios temían que su forzada sumisión al Dios de Israel los expusiese a la burla de las otras naciones. Pero si ahora salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio y también el servicio de sus esclavos. Fíjate, todo, detrás de todo esto es otra vez la soberbia, ¿no? La claro. Identidad, ¿quién soy yo? Dice, ¿cómo vamos a quedar delante de los otros pueblos? Pueblos que también tenían dioses similares a los que ellos tenían, que no creían en el Dios verdadero, que consideraban al Dios verdadero un Dios de segunda, de tercera, claro. De cuarta. ¿Sí? ¿Cómo que van a pensar los demás de nosotros? Que somos frágiles, débiles, que nos sometimos a un pueblo miserable de esclavos frente a un Dios que no existe. Claro. Entonces, así como nos fue, estamos perdiendo crédito y puntos porque se fueron. Si ahora los corremos, los buscamos, los traemos, vamos a ganar reputación y prestigio. Y en el fondo el egoísmo, el mismo egoísmo que llevó a Lucifer a trastornar la perfección del cielo, que llevó a la tercera parte de los ángeles a seguir una actitud equivocada, claro. Que llevó a Adán y Eva a equivocar el camino. La misma actitud egoísta estaba arruinando a este pueblo. Interesante esa respuesta de racionalismo naturalista. Parece que nos equivocamos. No hay respuesta sobrenatural. Tiene que haber alguna respuesta natural a este fenómeno de la muerte y las plagas. Parece que hoy... No es una intervención sobrenatural, claro, no hay, del verdadero Dios. Exactamente. No. Ahora pareciera que hoy hay esa misma actitud, tratando de buscar respuestas racionales, ¿no? Naturales a todas las cosas que nosotros vemos. Si la gente siempre explica todo cuando se trata de explicar lo del otro. Exacto. Explicamos todo. Ahora, cuando tenemos que explicar lo nuestro, no sabemos cómo explicarlo. Pero hoy muchos también tienen esta actitud de
de atribuirle, vaya a saber a qué cosa las cosas que suceden. Y yo me lo mencioné en otro momento, ¿no? Pensamos que el astro tiene una influencia sobre nosotros y sí. Consultamos todos los días a ver qué me depara la ruta que sigue determinado astro. Cuando es mucho más simple, más contundente, más completo, pensar en el creador de ese astro, que me ama, que tiene un propósito para mi vida, que se interesa, que tiene un proyecto para todos. El pueblo estaba temeroso y entonces Dios hace algo impresionante. Una de las órdenes más impresionantes de Dios fue la de di a los hijos de Israel que marchen. Pero estaban frente a una imposibilidad. Claro. Rodeados por cerros que ellos no podían, ¿no es cierto?, subirlos, porque era un pueblo que no tenía mayores recursos, y tampoco atravesar el Mar Rojo que estaba frente a ellos. Ahora, este consejo, di a los hijos de Israel que marchen, ¿será que tiene alguna aplicación relevante para su iglesia hoy, basado en esta parte de la historia? A los costados no tenían cómo ir. Atrás tenían a los egipcios enojados que venían para reconquistarlos. Sí. Y adelante tenían todo un mar para avanzar. Entonces, el espíritu de profecía lo explica así. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros. Se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas ni aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y que duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra, esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Qué impactante esta cita. Es maravilloso. Es maravilloso porque no solamente me cuenta lo que pasó allá, de un pueblo que no tenía salida. No tenía salida si quedaba en Egipto. Y ahora que salió de Egipto, no tenía futuro. Estaba cercado, estaba arrinconado. Pero la orden fue, di que marchen. ¿A dónde? Para adelante. No hay otro lugar para dónde ir que para adelante. Pero para adelante hay inseguridad, hay temor, hay aguas. ¿Qué hacemos? Pues avanza para adelante. Coloca tus pies en las aguas. Demuestra tu fe en la aceptación. La orden de Dios encierra el cumplimiento de la promesa. Si Dios dice que marchen, es problema de Dios. ¿Qué va a pasar con esa marcha? Ya no es tu problema. Entonces marchemos. Y el pueblo marchó. Y cuando muchos comenzó el agua a subir, quién sabe hasta qué nivel, recién allí se abrieron las aguas. Y este es un mensaje poderoso que tiene que ser aplicado a nuestros días. Hoy también no tenemos dónde ir. Pero el único lugar a donde ir es hacia adelante. No hay problemas que te estén cercando en los costados, ni cosas que te opriman desde atrás, pero marchemos hacia adelante. Si la indicación es de Dios, marchen, marchemos hacia adelante, con fe, con valor, con coraje, sin miedo al futuro desconocido, y las aguas se abrirán. Qué hermosa promesa. Amigos, con estos pensamientos tan profundos, y que son tan motivadores para nuestra vida cristiana, vamos a tener un breve corte, recibimos un consejo y retornamos. Hola, ¿me acompañas nuevamente en este espacio de lectura inspiradora? Mira la cita que encontré para el día de hoy. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¡Qué linda promesa, ¿verdad? Tú puedes encontrar esta y muchas más en este libro maravilloso, Notas Biográficas, escrito por Elena G. de White. Puede ser parte de tu biblioteca personal. No te lo puedes perder. Te invito a que lo puedas adquirir ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo
en una iglesia adventista del séptimo día que se encuentre cerca del lugar donde tú te encuentras, donde vives o donde trabajas. Puedes también descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nuevamente nos encontramos a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Queridos amigos, estamos en un estudio, en una caminata diaria, revivados por su palabra. Nos está dando una nueva visión, una nueva perspectiva, un acercamiento, una claridad para poder entender los propósitos de Dios. Nos encontramos nuevamente con el pastor Bruno Razo y siempre apreciamos las citas que nos trae para compartir con nosotros. Muy bien. Cerrando nuestro programa entonces de hoy, les digo, no tengan miedo del futuro porque Dios ya está en el futuro. Él es un eterno presente, ayer, hoy y por los siglos. Como Él ya está allí, no tenga miedo, porque cuando usted llegue a ese futuro, llegará a un lugar donde Dios ya está. Entonces confíe, dependa de Él, avance cumpliendo su voluntad. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra, desafiante para tus hijos del pasado, pero desafiante para nosotros en nuestros días. Un mensaje que requiere de fe y confianza, que requiere de valor y de coraje. Ayúdanos a avanzar de tu mano. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a no importarnos de la burla o de la crítica de los que nos rodean, ni de los obstáculos del costado, ni de las persecuciones del pasado, ni de los miedos del futuro. Ayúdanos a avanzar de tu mano, a vivir una vida diferente en esta tierra y prepararnos para tu reino. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos reencontramos el día de mañana, revivados por su palabra y creed en sus profetas con la señal de la Nuevo Tiempo aquí entre nosotros, amigos. Hasta mañana.